Buenas tardes. Primero mostrar mi agradecimiento por la invitación a esta jornada de clausura del Máster de Humanidades. Mi agradecimiento a Salvador, mi agradecimiento por las palabras previas a Enrique Andrés. Él dice que venía de telonero. Yo me siento que telonero es poco. Yo creo que lo mejor que se podía escuchar hoy aquí ya lo ha dicho Enrique, y a mí me toca ahora pues esa labor un poco que no tiene que ver con la reflexión, sino más bien todo lo contrario, con la irreflexión que hay detrás de la música en cada poema, de representar la parte irracional, ¿no? Enrique, yo creo que nos ha dado una vez más una lección de pensamiento. Para mí, no solo es uno de los poetas mejores ahora mismo en España, sino el mejor, si ese término se puede emplear, sino que también como ensayista ocupa un lugar no solo destacado, sino creo único en el panorama español. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un recorrido cronológico por mi poesía. Hay una antología, esta que tengo en la mano, Soy en mayo, que prologó Enrique, que recoge poemas de mis tres primeros libros, más algunos que habían aparecido en ediciones minoritarias o en revistas. Recoge poemas del primer libro, de Europa, que tiene, no sé, cuatro o cinco ediciones diferentes. Del segundo libro, Las trincheras. Del tercero, del que leyó también antes un poema Enrique, Entre el muro y el foso. Y ninguno del libro, naturalmente, que por entonces no estaba aún publicado, que es el próximo que publicaré, Dios mediante, no sé cuándo, que se titulará Gloria. Gloria no solo en el sentido del ensayo de Urs von Balthasar, pero casi. Bueno, ha introducido Enrique antes el debate sobre la épica en mi poesía. Yo es algo que allá por los años 80 reconocía parcialmente, pero que luego ya he procurado negar en varios foros e incluso por escrito. Naturalmente, mi poesía de aquella época está repleta de imágenes robadas a la épica, pero vienen más bien de mi lectura de la historia y de mi pasión por la historia, más que de mi pasión por la épica literaria. Y es además en aquella época solo, en los años 80 y en buena parte de los 90. Después esa imaginería y esos símbolos han desaparecido, si no totalmente, de una forma evidente, de mi poesía. Curiosamente, en dos o tres de los últimos poemas que he escrito y que todavía están inéditos, uno os lo voy a leer al final, reaparece esa imaginería, llamemos épica, pero que, ya digo, yo que estaba detrás del proceso, o nadie tan cerca de él estaba como yo, pertenecen más bien a las lecturas de los libros de historia, ¿no? La caballería que aparece en mis poemas de aquella época no tiene nada que ver con la caballería épica ni con aquello que se ha llamado en algunos casos también literatura fantástica, ¿no?
¿Qué va? Viene de la realidad. Mis caballeros, cuando hablaba de las cruzadas, eran caballeros de carne y hueso, no caballeros que venían de la literatura, que habían participado en las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Y luego tampoco es que, yo creo que ha predominado la idea de unos cuantos poemas, tampoco en mi poesía había tanto elemento épico, ¿no? Hay poemas que no debería leer porque siempre los leo en todas las lecturas y yo creo que a lo mejor algunos de los oyentes pueden aburrirse, ¿no? Si me han seguido alguna vez. Pero voy a empezar con este porque le tengo un especial cariño. Cuando yo escribí este poema, que tendría 24 años o así, llevaba ya 10 años escribiendo y no contento con nada de lo que hacía, me dije a mí mismo, oye, pues a lo mejor en un tono menor o con un papel menor, mejor dicho, pues bueno, puedes aportar algo a esto de la poesía. El poema se titula También mueren caballos en combate. También mueren caballos en combate y lo hacen lentamente, pues reciben flechazos imprecisos. Se desangran con un noble y callado sufrimiento. De sus ojos inmóviles se adueña una distante y superior mirada, y sus oídos sufren la agonía furiosa y desmedida de los hombres. Siempre con este poema hace pendant otro que se titula Nunca he visto gozosa a la discordia. Y bueno, aquí hay ecos literarios, hay ecos literarios de Virgilio en esa gozosa discordia, hay ecos literarios de Bertrand de Born, del Trovador. Nunca he visto gozosa la discordia. No conozco el olor que tiene el campo después de la batalla. Nunca he visto caballos sin jinete entre las picas vagar y entre los muertos. No conozco la voluntad de ser invulnerable, ni el estupor que nace con la herida. Este poema, que se titula San Luis, se lo dedico hoy a Rocío, que antes me ha citado uno de sus versos. Yo recuerdo que lo escribí lo he contado ahora a Rocío y a Salvador hace un momento, lo escribí durante una imaginaria en el cuartel, ¿no? Y en esos tiempos de mili, yo montaba a caballo, aprendí a montar a caballo y también limpiaba mulos y las cuadras también las limpiaba. Y bueno, los momentos de descanso a mí, a la mili le debo mucho, porque en los momentos esos de descanso de la noche, me dieron para tres poemas, para este San Luis, para uno que se titula Egisto y otro que no sé si me lo he saltado, pero que también siempre suelo leer, que se titula Damiquitia. San Luis. Hay algo noble en todas las espadas, hay algo noble en todos los jinetes, y espadas nobles hay en manos regias, y audaces horas y monarcas santos que cabalgan enfermos, poseídos por una gracia que el temor destruye. Ellos nunca quisieron ser los dioses, pues Dios era su sueño y su vigilia. Hay espadas que empuña el entusiasmo y jinetes de luz en la hora oscura. Bueno, ya que está al lado, pues como escribo, publico en orden cronológico, pues el siguiente era Egisto, ¿no? Que aquí lo tengo, es otro de esos tres poemas de los que os hablaba. Aquel que no merece luz ni casa, que antes de haber nacido ya ha pecado, aquel que miente y sobrevive en vela,
llama a la esposa del mejor guerrero, el triste, aquel que no es feliz ni hermoso, aquel que usurpa Egisto, aquel la sombra. Todos estos poemas son de mi primer libro, de Europa. El poema más antiguo se remonta al año 1979 y los más modernos al año 90, más o menos. Damiquitia, que está dedicado a José del Río Mons y que escribí también durante una de esas guardias militares. Si tuvieses al justo de enemigo, sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso, y junto a ti estaré cuando el fracaso. Tus secretos tendrán tumba en mi oído, celebraré el primero tu alegría. Aunque el fraude mi espada no consienta, engañaremos juntos si te place, saquearemos juntos si lo quieres, aunque mucho la sangre me repugne. Tus rivales ya son rivales míos. Mañana el mar inmenso nos espera. Yo nunca he tenido demasiado pudor en reconocer que me gustan los robos literarios. Ese último es un robo claro a Horacio, ¿no? El del último verso. Hombre, luego hay que hacer que suenen en decasílabos, eso ya el mérito es mío. Para no quitarme todos los méritos. Eso es verdad. No estoy harto. En la edición de 1990 de Europa, aunque aparecieron, me parece, ya en otras, en Valencia en el 88, hay varios poemas a la Virgen, que bajo el epígrafe de Laudes Virgine, ¿no? Voy a leer uno de ellos, que se titula Santa María. Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, majestad y humildad impera siempre. Tiro como si fuera un trapo viejo la razón inestable que ayer dijo y dirá lo contrario de inmediato. Olvido los tres siglos de cordura, la mole de palabrería impresa e intento serte grato nuevamente. Y este, que es del año, que es del año 89, y bueno, yo creo que como es un problema irresoluble, podría tener todavía alguna actualidad el poema. Tiene solo dos versos y se titula España. Muere una patria como muere un alma, desperdicia la gracia, se hace sierva. Ya en los últimos poemas que se incorporaron a Europa, ensayo un tipo de poesía más narrativa y que necesita, por lo tanto, mayor amplitud. Ya no se trata de poemas epigramáticos, sino de poemas que pasan en su mayoría a los 30 o los 40 versos y que son mucho más narrativos. Uno de estos, que apareció en una colección de fragmentos que publiqué allá por el año, no me acuerdo cuándo, pero bueno, el poema debe ser de finales de los 80, y son estos poemas que forman un poco la transición entre los poemas de Europa y los poemas de las trincheras, es este titulado Jerusalén en Babilonia. Solo el cáliz aislado y prisionero le hace subir de nuevo a su montura y recorrer la senda movediza. De camino, pequeños altercados lo desvían y alejan de su meta. Teme que los ladrones le despojen y da vueltas y vueltas sin sentido. Intermitentemente las mujeres vienen a su memoria y junto a ellas
la ansiedad que erosiona el alma libre. En las horas que duerme el entusiasmo, ven las cosas la imagen de sí mismo. Se mira como un animal privado de fin, como quien cae y como un ciego, pero sigue, por más que desconozca la razón que le mueve en este viaje y no sepa nombrar la brisa pura que sopla en la maraña de su alma. Estos son los estados del falsario, el bosque de ahorcados que los ciñe, la muralla de horror y esas las torres, la soberbia voraz y la ironía. Está inerte, no da su capa a un pobre ni se molesta en rebuscar monedas por no tocar la mano que las pide. Para tener un nombre, niega el suyo y le dejan pasar por la gran puerta. Aunque nadie repara en él, se cree que todos lo señalan y sonríen. Y mientras la vergüenza se apodera en su alma del gran hueco que abandona la vanidad, olvida lo que busca. Estos ya pertenecen al segundo de mis libros, que se titula Las trincheras. Simplificando mucho, yo diría que en Europa se respira cierto aire pagano, sin ser un libro pagano, entendámoslo, no hay dioses paganos que salgan a pasear ni nada de eso. Y es un libro, de alguna manera, para mí, matinal. El segundo libro, Las trincheras hablan de las virtudes, ¿no? Y fe, esperanza. Hablan de la esperanza y de la falta de esperanza. Puede haber sobredosis de fe y sobredosis de caridad y falta de esperanza. Las trincheras es un libro religioso y habla de la falta de esperanza. Europa no es un libro religioso, aunque haya poemas cristianos, por así decirlo. Las trincheras es un libro religioso. Este es el que da título al libro, Las trincheras. Las palabras de Marta son las mismas que oigo a mi alrededor y te reprochan, vacías ya de fe y oscurecidas, no haber venido a tiempo, cuando el mundo aún no tenía enormes cicatrices cruzándolo de norte a sur e inmensos cráteres anegados por la lluvia. Las cicatrices en las que se agolpan los desesperanzados, esas almas que viven bajo tierra los 3 días que tú estás muerto, los inacabables milenios que esos días representan. Las almas que no ven llegar al ángel que duerme a los soldados y remueve la piedra del sepulcro, las culpables que noche a noche miran cómo crece la fuerza y la arrogancia de la guardia. Hay varios poemas largos en las trincheras. Pero os los voy a leer, más cortos. El problema de los poemas largos, yo creo que a veces quien los lee puede volver sobre alguno de los detalles. Pero quien los escucha tiene muchas más dificultades para volver sobre ellos, ¿no? Y está pensando en lo anterior y se puede perder lo siguiente. Este se titula Puerto Llano. Esa columna de humo y esas casas tan tristes bajo el sol, como las tiendas de un campamento cuyos moradores llevasen años esperando un signo para ponerse en marcha, me recuerdan, al verlas reflejadas en mi vida, que yo quedé cautivo junto al Nilo y no supe seguir esa columna de fuego y fe que abrió para las almas seguras sendas en la incierta arena, que yo quedé como esas tristes casas, mirando el humo de los simulacros, cautivo y pobre bajo el sol de Egipto.
precisamente en este libro que trata sobre la esperanza hay un poema que lleva ese título, sobre la esperanza. Arde la aldea que ya ardió mil veces, la aldea que los tártaros arrasan camino de Occidente cada año, la que arderá mil veces y otras tantas volverá a levantarse, como el alma del culpable que sana con el día, cuando el mayor dolor es sustituido por un proyecto firme y ambicioso que nada quedará tras unas horas, y todo por estar en el camino que cada año los tártaros recorren. De poco le valdrían atalayas para avisar de lo que siempre llega, ni cambiar de lugar, ni hacerse fuerte, como la voluntad no obtiene nada de las fintas y yelmos que interpone entre su pequeñez y el enemigo. Pero es que ni los mismos poderosos, los príncipes que guían al combate los ejércitos, logran la victoria por precederlos frente al enemigo, la imagen verdadera de la madre del Salvador, ni por decir, destino, mi armadura es mi fe y mi fe no cambia. En mis poemas hay un conflicto, con la naturaleza, esa naturaleza que desde el punto de vista cristiano está tan de actualidad. Para mí hay un conflicto con la naturaleza. Bien mirado, las plantas son monstruosas. Y un bosque, una reunión de aberraciones. Y las bestias que vuelan o se arrastran sin saber para qué, son repugnantes, aunque no todas tengan el ingenio alabado y maldito de la araña. Y bien mirado, la perpetua guerra es la prolongación de la infinita perversidad de la naturaleza con otros medios y los mismos fines. Y mientras, solo a tientas anda el alma. Y este es Cuestiones Naturales 2, el anterior se titulaba Cuestiones Naturales 1. Me parece que hay hasta cinco cuestiones naturales repartidas entre mis distintos libros. Vagas estrellas que arden para nada, muertas lunas que surcan el vacío, el cielo que vigila nuestro insomnio, y aquí abajo la sucia piel del mundo y la vida, su huésped más terrible. Lo incomprensible no es que lo crearas, sino que pese a conocer lo absurdo que era para los hombres tu universo, te hicieses uno de ellos y quisieras participar en esta pesadilla. Voy a leer ahora un par de poemas de mi tercer libro, que se titulaba Entre el muro y el foso. Y si el primero era un libro de poemas pagano, el segundo cristiano, este es un extraño libro de amor, Entre el muro y el foso. La mayoría de los poemas son poemas, aunque no lo parezca, son poemas de amor. Yo, que nunca he escrito demasiada poesía de amor, cuando la he escrito, pues he hecho una poesía de amor un poco extraña, pero son poemas de amor. La nieve que sepulta las trincheras. La nieve que sepulta las trincheras, en el centro de Europa y en el centro de un siglo despiadado y reflexivo, es la que cae en mi alma y la deprime. Me veo en la extensión desmesurada entre los que no miras postergado en la exhausta y dispersa retaguardia de una columna que no ve el combate. Es mi exclusión de tu supervivencia, el no hiriente que dice tu dulzura.
mientras atrae irremediablemente mi voluntad, mi pequeñez, mi alma. Y este otro, también perteneciente a Entre el muro y el foso, se titula Mi alma quiere tener las claras rectas. Mi alma quiere tener las claras rectas de los desconcertantes arsenales, y en su interior la música compleja y los sonidos limpios del 18. La ansiosa melodía inacabable que vuelve y cambia siempre, y cambia y vuelve. Mis ojos vieron para mi alma el Neva, la plaza del comercio y Conde Duque, y para mi alma oyeron mis oídos total eclipse y una cosa rara, para mi alma la inhóspita y abstracta. Y como esto lo encontráis en los libros, os voy a leer algunos poemas que todavía no podéis encontrar en los libros, poemas inéditos. Bueno, algunos están en estos libritos pequeñitos, que se llaman plaquets y que los poetas tienen afición a publicar. Son poemas que forman parte del libro que os he hablado antes, titulado Gloria. ¿Habéis leído la poesía de Luis Alberto de Cuenca? Ya sabéis que le gusta mucho introducir en sus poemas nombres propios que a veces pertenecen a personajes de la historia, de la literatura, de la cultura en general, y otras, sin más, son nombres de amigos suyos, ¿no? Bueno, esa es la única referencia cultural o explicación que quería daros antes de leeros el poema titulado Les Ombrels. Si yo supiera, como Luis Alberto, hacer poemas con los nombres propios y que cada uno de esos nombres propios evocara con fuerza a quien los lleva, escribiría aquí Virginia y Silvia y pondría Santiago en este verso para evocar con ellas la hermosura, para evocar con él la gentileza. Si la noche no hubiera sido extraña y tuviese en el alma a Leopardi, diría de las luces de las barcas como vagas estrellas en las olas, de las barcas lejanas y perdidas en el inmenso mar sin nombre propio, para evocar con ellas la tristeza, para evocar con ellas la esperanza. Si la noche no hubiese terminado en un jardín cerrado y con insectos, si frente al mar hubiese terminado junto al ladrido fiel del oleaje, si Europa me dejara indiferente, si al corazón me hubiese hablado Horacio, para salvar el tiempo que no vuelve, para salvar los nombres y los rostros. Yo cuando vivía en Túnez tenía un jardincito en el que había distintos tipos de frutos. Había nísperos, se llaman, había manzanas, pero sobre todo había naranjas, que yo las veía ahí, pero bueno, no, el destino de todos estos frutos, quitando de unas rosas que alguien cortaba, la señora que venía a casa y que era un primor de delicadeza y hacía siempre un buqué de rosas y me las encontraba ahí cortadas en el salón. Todo lo demás se echaba tristemente a perder, ¿no? Pero una vez reparé en unas naranjas. Este poema se titula La merecían. La lluvia que ha lavado las naranjas, las últimas naranjas perezosas, la limpia, la que viene ya sin barro, y esas naranjas que la merecían, solo por esperar hasta el invierno, como merecen todos los que esperan.
Voy a leeros el penúltimo poema, que es uno de los últimos que he escrito, y luego cerraré la lectura con ese retorno a la épica o a la historia que os anunciaba, el retorno a los principios. Este se titula ¿Por qué no aprecias? No está en Jerusalén, ni en la vasija, cuyos fragmentos infinitos juntas y ya no se parece y llamas Grecia. Está en lo que no sabes qué es y escapa. Llámalo música que vuelve y vuelve para decirte siempre que no vales, que no tienes valor porque no aprecias. Y está en lo extenso, en la ansiedad extensa, no en el lugar exacto en que te duele y en la amplitud de las llanuras tristes y en el pasado de los ríos lentos, devorador de dones que te queda. Este libro, Gloria, habla de los dones y me di cuenta en un momento dado, ya cuando llevaba escritos bastantes de sus poemas, que casi todas sus referencias, aunque hay alguna que otra referencia cruzada, como en ese poema que las hemos visto de Luis Alberto, de Leopardi, de Horacio, de no sé cuánto más, son algunos elementos sencillísimos que se encuentran en las primeras líneas del Génesis. La referencia primaria de la mayoría de los poemas de Gloria es el Génesis. Voy a leeros este poema inédito que se titula Jan Sobieski y que habla de ese rey de los polacos que liberó o que logró levantar el cerco de los turcos sobre Viena. Es un poema que también retoma el tema de María en mi poesía. O sea, una vuelta de alguna forma a la historia y a esos motivos épicos, y por otro lado también una vuelta a la presencia de María en mi poesía. Aunque a la muchedumbre no le importe que Europa valga poco y crea en nada, o se hiele eclipsada por la luna, yo quiero recordar a quien importa. Por ejemplo, ese rey de los polacos, por su mérito rey, no por su sangre, que dijo el dulce nombre de María una mañana nueva en Yasna Góra. Niña de las montañas deslumbrantes, niña de las montañas transparentes, niña de los azules imposibles, niña de los azules que más valen, niña de los comienzos diminutos, niña de la humildad recompensada, lluvia fuerte que arrastra la miseria, lluvia limpia que lava nuestras almas, los soldados de Cristo, ¿qué sabemos? Solo de la extensión de las estepas, de la feliz e interminable nada, de la ansiedad sin fin de las estepas, solo de la estrechura de los bosques, de los desfiladeros infinitos, de las ciudades que arden en la noche como estrellas en medio de la nada. Los soldados de Cristo, ¿qué valemos sin tu mano de niña que nos lleva hasta la luz final del laberinto? Sin tu mano de niña, ¿qué valemos? Un 12 de septiembre, frente a Viena, contra la densa reja de las picas y contra los mosquetes infernales, los soldados de Cristo se lanzaron. La hora que pertenece a nuestro ahora, contra la muchedumbre de las picas y contra las tormentas infernales, la carga de los húsares alados.